Desde este momento presentamos Latinoamérica. Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente. Impulso a la inevitable hermandad de estos pueblos, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales. Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna. Ya no sopla el viento arriba, bajo de la cordillera. Paso rasando en Santiago, calentando las trincheras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de Violeta, para el compañero Allende. La montaña quedó muda, partida por la mitad. No canta Pablo Neruda los versos del general, porque era mucho poeta para ver morir su pueblo y sobrevivir al hecho. Yo sé que pa' más luego no servirán las guitarras. Igual que el circo de Roma, donde mataban cristianos por defender una cruz, casi no han cambiado nada. Siguen matando cristianos por defender una cruz en el pecho, cruz gamada. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, 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 por América disparar. Toma tus manos, toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, 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 por América disparar. Toma tus dedos, te las devuelve la galla. Cántale Víctor, cántale al pueblo que se alza la llamará. Disparar, disparar, chileno, disparar. Disparar, 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 por América disparar. Thank you.
ya no sopla el viento arriba, bajo de la cordillera. Porque el viento es frío arriba y él bajando se calienta. Azorrazando el Santiago, calentando las trincheras, a su caso en la moneda. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Canción para los valientes, que la cante Víctor Jara. Una canción de Violeta para el compañero Allende. Llegará el día en que nuestro continente hable con vos de pueblo unido. Allende, 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 Allende. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Ya estamos una vez más con el programa Latinoamérica. Les saludamos Jesús Quispe, Marco Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna. La portada musical de hoy con un tema que ilustra toda la solidaridad de los pueblos del mundo con la justa causa del pueblo chileno en contra de la criminal dictadura de Pinochet. Y con el cantor Ali Primera, que en Venezuela estuvo al frente de esa solidaridad del pueblo venezolano hacia el pueblo chileno. Con Ali Primera escuchábamos Canción para los Valientes, que es un tema prácticamente himno en esos tiempos de la solidaridad con Chile. Y así como otros muchos, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés también le cantaron a la tragedia del pueblo chileno. Allí amé a una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con piel el frío y a echar luego mi cuerpo a la llovizna en manos de la niebla dura y blanca. Calles del enigma. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bisodado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el bisodado. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Oh, oh, oh.
hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el mil soldado. Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Ahí teníamos a Pablo Milanés con Yo pisaré las calles nuevamente, y Silvio Rodríguez, Santiago de Chile. Latinoamérica. Latinoamérica, con nuestros auténticos valores culturales. Latinoamérica. Y en este septiembre trágico para los chilenos, cuando se recuerdan 47 años del golpe de Estado y asesinato del presidente mártir Salvador Allende, en lo que tiene que ver con el canto comprometido de Chile, anunciamos a nuestros oyentes que todavía se encuentra delicado de salud el cantautor Patricio Mans. También se encuentra deprimido por la muerte de su esposa ocurrida en estos días, Alejandra Lastra. Al respecto, Roberto Márquez del grupo Illapu escribe: tenemos una pena muy grande por la partida de Alejandra Lastra, amiga querida, fiel compañera de nuestro querido Patricio Mans, a quien desde este espacio enviamos nuestras condolencias y un abrazo muy fuerte.
pero creemos en la fortaleza de Patricio Mans y seguirá cantando como por todos los años que ha cantado por todo el mundo, al amor y al combate. Sus grandes canciones las tenemos aquí para compartirlas con quienes escuchan el programa Latinoamérica. Con Patricio Mans oiremos El cautivo de Tiltil y Llegó volando. Claras que entre muchos sables viera relucir, y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conduce en camino. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel, y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino a ti. Latinoamérica, poemas y cantares, sentimiento de esta patria grande. Llegó volando el cuervo sobre mi suelo para sembrar las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza,
para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera y no faltó en mi patria quien aplaudiera, porque hay desventurados que por migajas pesan la bota sucia que los ultraja. Hay algunos que se hinchan con gran esmero sirviendo la codicia del extranjero, y otros que se solazan por mil dinares entregando su pueblo a los militares. Un paredón exijo con cal y canto para que el pueblo juzgue de tanto en tanto, mientras llega la aurora tarde o temprano justiciando el dolor indoamericano. Llego otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable, pero no está lejano el día inclemente en que nos levantemos contra los sables para anunciar la aurora del continente. Escuchábamos Llegó volando en la voz de Patricio Mans. También cantó El cautivo de Tiltil. Latinoamérica. Latinoamérica, con el folclore, el canto nuevo y el palpitar de nuestro continente. Latinoamérica. A través de una cadena voluntaria de radios por todo el continente americano, estamos presentando el programa Latinoamérica. En estos minutos, dedicado al cantautor chileno Patricio Mans, el intelectual chileno Julio Muñoz escribe con respecto a Patricio Mans: difíciles momentos para la música y las letras de nuestro Chile. El desamparo como política de Estado para los artistas. El reconocimiento que nunca llegó, como a Gabriela Mistral le reconocieron sus méritos en Chile después del Nobel. Vergüenza nacional. Este duelo en que acompañamos a Patricio Mans, ojalá nos sirva para reflexionar y ponernos de pie para luchar por la dignidad de los artistas chilenos. Mi más sentido abrazo a un gran músico y poeta como lo es Patricio Mans. Esas son las reflexiones de Julio Muñoz. Escuchemos de nuevo a Patricio Mans con otra de sus grandes canciones, Arriba en la cordillera. Y después otro tema de Patricio Mans, pero en la versión que hace el grupo Inti Illimani. La canción se llama Vuelvo. ¿Qué sabes de cordilleras? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa
La maldición del arriero llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno junto al paso de atacar a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles, Santa Fe, fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el lobo volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. El que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Arriba en la cordillera no nos vio cruzar ni el viento. Con qué orgullo de querría si ahora llegara a saberlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Latinoamérica, con los cantores que reflexionan. Cenizas, con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Y en lugar de sollozar, de moler mi pena al viento, abro el ojo y su mirar, y contengo el descontento. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido. Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve. Un estímulo que mueve la vocación de su guerra. Pues la raza que destierra y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra.
herradura. Vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Con el grupo Inti Illimani escuchábamos de Patricio Mans Vuelvo, y el propio Patricio Mans cantaba su emblemática canción Arriba en la Cordillera. Latinoamérica, poemas y cantares, sentimiento de esta patria grande. Seguimos en este viaje latinoamericano con el canto comprometido de nuestros pueblos, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Hacemos un paréntesis en lo musical, porque en este momento llega al programa Jesús Quispe, con su esperado comentario que nos trae pues cada semana, cada 7 días, aquí al programa Latinoamérica. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Carlos Ricardo, amigos del programa Latinoamérica. Feliz de volver a estar en contacto nuevamente con todos ustedes. Se cumplen 100 años del nacimiento de Mario Benedetti, prolífico escritor, poeta, dramaturgo y periodista. Con su genio logró tocar diversos espacios artísticos como el teatro, el cine y la televisión. Además, abordó con sus versos temáticas tan variadas y distópicas como la psicología, los derechos humanos y la política. Como buen miembro de la generación del 45, de la que surgieron los más grandes representativos autores uruguayos, Benedetti tuvo en su haber más de 80 publicaciones traducidas a más de 20 idiomas, y que continúan siendo una lectura obligada tanto para los amantes de las letras como para estudiantes de carreras relacionadas a la literatura. A continuación compartimos con todos ustedes un extracto de uno de sus poemas, No te rindas. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Mario Benedetti. Gracias, Jesús, por tu valioso aporte al programa. Dentro de 7 días más, volveremos a tener en el programa Latinoamérica a Jesús Quispe. Latinoamérica, con los poetas y trovadores que hacen un llamado profundo a la conciencia de los pueblos al sur del Río Bravo. Continuamos con la música, con nuestro canto en el programa Latinoamérica. De Argentina tenemos a Los Nocheros, con un tema de Teresa Parodi, Resistiendo, y con Los Olimareños del Uruguay, la canción del Gallo Rojo y Gallo Negro. Mientras escribo, no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, cantando como vos y yo. Ella
resiste porque es la memoria. Ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, que me borrará el viento lo que yo canto. Se mira frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Desencanto que me borrará el
Escuchábamos de la República Oriental del Uruguay a los olimareños, con el tema que tiene que ver con la Guerra Civil Española, la lucha en contra del fascismo. La canción pertenece a Chicho Sánchez Ferlosio. La canción del Gallo Rojo y Gallo Negro. Y antes oíamos con los Nocheros de la gran cantora argentina Teresa Parodi, Resistiendo. Latinoamérica, con el folclore, la poesía y el canto nuevo de nuestros pueblos. Con Carlos Ricardo Cisterna, Latinoamérica. En los tiempos de la dictadura fascista en Chile, que duró 17 años, que irrumpió asesinando al presidente de la República, a sus dirigentes, a los estudiantes, a las mujeres, a los trabajadores, también fueron asesinados sus artistas e intelectuales, como Víctor Jara, la muerte de Pablo Neruda, y fueron perseguidos, exiliados, encarcelados, recluidos en campos de concentración. Muchos fueron los artistas que sufrieron los horrores de la dictadura de Pinochet, como Isabel y Ángel Parra, Tito Fernández, Jorge Yáñez, Héctor Pavés, el Gitano Rodríguez, grupos como Inti Illimani, Quilapayún, Tiempo Nuevo, Aparcoa, Los Jaivas, el grupo Illapu, y surgían en el interior de la patria otros que cantaban en esos tiempos, levantaban las banderas de la dignidad, de la paz, de la democracia, y eran violentamente reprimidos, perseguidos como la agrupación Sol y Lluvia, Ortiga, Isabel Aldunate, Rebeca Godoy, Chuenque y Nilo, Los Prisioneros, Los Miserables, también Fernando Ubiergo y otros muchos. Y de esa generación joven destacamos a Francisco Villa, que surgió en plena dictadura. Él es de esa generación que arriesgó la vida y defendió su derecho a soñar. Aquí tenemos a Francisco Villa y su emblemática canción Mi Generación. Que creció en tiempo nublado, la que cargó con el pecado de todo lo anterior, aquella que con temor vio cómo quemaban libros y transformaban el himno que en el colegio aprendió. Que creció al compás de marchas, la que vivió la avalancha de la mordaza y rigor, esa que un poco mayor pateó piedras en las calles y que a pesar de pesares supo de lucha y amor. Soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia que deposita
invisible la vida, la que recuerda encendida aquel que un día cayó, la que persigue el calor, que abraza y que da cobijo, la que renueva en sus hijos sus votos por algo mejor. Yo soy de esa generación, la que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia. La que hoy busca un nuevo camino para recuperar el tiempo, para sentir el sonido del agua limpia corriendo. Y ahí teníamos una canción que identifica a miles, mi generación, con Francisco Villa. Y bien, amigos, detenemos por un instante este viaje latinoamericano con nuestros poetas, músicos y cantores de la patria grande. Ya volvemos en minutos con más de Latinoamérica. Cada domingo, cuando usted enciende su radio para escucharnos, una gran fuerza, una gran energía positiva invade tu espacio, haciendo que tu domingo sea diferente. Por eso, somos tu mejor compañía. Latinoamérica, la buena radio. Latinoamérica, cuadro musical de nuestros pueblos. Giros, existe un cielo y un estado de coma. Y hay severucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Todos los días como en un vaivén, la gente que vibra sobre la estación. Hay gente que viene para quedar, otros que se van para nunca más. La turista, a su princesa, me ofrece tu rapaz. Ay, você vai mal. Latinoamérica muestra los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente. Pobre de mi pueblo enano, con la fe de un continente, con un poco de amor sobrevivo. Latinoamérica es un cuento, es un Estados Unidos. Venga la esperanza de cualquier color. Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna. Lo pensó dos veces y se marchó. Latinoamérica. Y bien, amigos, estamos de vuelta con más de Latinoamérica, que se transmite por una cadena voluntaria de radios del continente americano y por las plataformas de Internet. Y por cierto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que cada semana subimos. Y esta misma edición de Latinoamérica usted la tendrá si hace todo eso, si se suscribe a nuestro canal. Bueno, en el programa que estamos presentando, en el programa de hoy, resaltamos una fecha muy importante para los chilenos, como lo es el 11 de septiembre de 1973. Es un día que recordamos el dolor, una historia que contamos o reseñamos algunos hechos, no para dividir, sino que lo contamos para aprender, recordar, volver a pasar por el corazón los hechos y aprender que esos escenarios no lo queremos volver a pisar. En este programa tenemos el afán
de conversar, señalar lo que muchos quieren silenciar. En estos días, el periodista Eduardo Fuentes de la televisión chilena decía al respecto: ¿cómo cambiamos los piedrazos por abrazos, los insultos por cariños, los desprecios por afectos? Y ahí están los hechos, reseñados en lo cotidiano, en cientos de escritos, y los juglares dándolos a conocer a viva voz. Escuchemos la realidad de esa historia en la voz de los juglares de nuestro tiempo, cantores de nuestro pueblo que han alzado la voz para denunciar oportunamente a la sangrienta dictadura de Pinochet. Tenemos primeramente al cantor del pueblo venezolano Alí Primera, con la tonada de un pueblo amaneciendo. Y después Pablo Milanés, a Salvador Allende en su combate por la vida. Lucerito, mañanero, alumbra que este es tu suelo, que la noche general me tiene el alma de duelo. Un pueblo de nuestra sangre, que ayer no más fue guirnalda floreciendo libertad. Hoy me le han puesto cadenas, las bestias adentelladas le comen su corazón, y en su charango pequeño le mataron su canción. Lucerito, libertad, alza la frente, ponte. Libertad, alza la frente. Búscate la soga, Petra, enlázame el corazón. Tenelo quietecito que me está saltando adentro, que en el sur de nuestro mapa, a pesar de la oscurana, hay un pueblo amaneciendo. Es el pueblo, va venciendo la oscurana de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. Seferino, que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo, va venciendo la oscurana de la noche general, va llegando gente al baile, es decir, al funeral. De un pueblo es un potro de bocao, de aunque le ponga manea, es un potro de bocao. La resistencia de un pueblo es un potro de bocao. Otra tona se perino,
que en el sur de nuestro mapa hay un pueblo amaneciendo, manos de luces el pueblo va venciendo la purana de la noche general. Chiriquingui, chiriquingui, chiriquiringui, chiriquingui, chiriquiringui, chiriquingui, chiriquiringui, chiriquingui, chiriquiringui. Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el río Bravo hasta la Patagonia. Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil, volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades te acercaba, darse todo al ejemplo y en poco tiempo una nueva estrella. Qué manera de quedarse tan grabada tu figura ordenando nacer. Los que te vieron oyeron decir, ya no te olvidas. Lindaste con dos ríos y Ayacucho, como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecerte te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. Jamás un pensamiento de pluma y palabra devino en tan fuerte alí. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades de hacer. Quedaba darse todo al ejemplo y en poco tiempo una nueva estrella armada hacer. Teníamos la voz de Pablo Milanés a Salvador Allende en su combate por la vida y Alí Primera, tonada de un pueblo amaneciendo. Latinoamérica, cuadro musical de nuestros pueblos. Y continuamos con un tributo al cantor del pueblo chileno asesinado por los militares fascistas, Víctor Jara. El pueblo latinoamericano, al unísono, en una sola voz, por todos los confines, dicen: Víctor Jara, siempre con nosotros, en nuestras vidas. Sigue viviendo por una eternidad. Víctor Jara, antes de ser asesinado por los militares de Pinochet, mientras era torturado
con mucha gallardía y entereza, lanzó al aire sus últimos versos desgarradores. Una partecita de estos versos dice: ¿cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpeará más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita, y un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita. Hasta el fondo de tu sangre, el sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Llamarada mía palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el alma. A mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Latinoamérica, con los cantores que reflexionen. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor.
el derecho de vivir en paz. Sigue cantando nuestro Víctor Jara. Son himnos que enarbolan nuestro pueblo cuando se deciden a luchar. Con Víctor Jara escuchábamos El derecho de vivir en paz y Deja la vida a volar. Latinoamérica, proyección vigorosa de nuestras principales voces y tendencias musicales. En el programa Latinoamérica le estamos rindiendo un tributo a Víctor Jara, a 47 años de su asesinato. En Chile, Víctor Jara es parte de la identidad de los chilenos. Por tal motivo, el alcalde de Cerro Navia, en Santiago, propuso que la estación del metro Línea 7, que se ubica en ese lugar, lleve el nombre de Víctor Jara. El pueblo espera su aprobación. También se propuso que la avenida que queda ubicada en la Estación Central en Santiago, lleva el nombre de Avenida Víctor Jara. Y el canto de Víctor Jara, que tiene el sello de la dignidad, resuena una vez más en nuestro programa. Aquí tenemos cantando Plegaria a un labrador. Y después es el conjunto Quilapayún, quien en una de las tantas presentaciones le rinde homenaje a Víctor Jara. Ah, pero antes de oír la voz de Víctor Jara, escuchemos a Silvio Rodríguez en un recuerdo que tiene del cantor chileno. Bueno, yo como más recuerdo a Víctor es en Chile, aunque antes
lo había conocido aquí en La Habana y había estado con él en un par de ocasiones en diferentes actividades organizadas, creo que siempre por la Casa de las Américas. Pero lo que más recuerdo de él es cuando llegamos a Chile en el 72, que estaba con Isabel Parra esperándonos en el aeropuerto con su gorrita. Y recuerdo que de ahí fuimos a la Peña de los Parras y me parece que en esos días fueron en los días que más nos acercamos, que más tuvimos tiempo para conversar. Allí en la Peña de los Parras, en su casa también, a donde fui una o dos veces. Y era grato conversar con Víctor porque su personalidad era muy cálida, aunque era muy polémico y a veces discutíamos, pero siempre con una personalidad, él, ¿no?, muy cálida, muy, muy generosa, muy amistosa, muy camaradería. Siempre lo recuerdo como un compañero con quien era muy grato compartir. Como el viento, la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén. Latinoamérica, con los poetas y trovadores que hacen un llamado profundo a la conciencia de los pueblos al sur del río Bravo. Fue asesinado con 2 balas en la cabeza, 16 balas en el pecho, 2 balas en el brazo derecho, 6 balas en el abdomen y 18 balas en las piernas. En total, 42 balas. El crimen fue perpetrado por militares chilenos. Era un artista, orgullo de la cultura nacional. Sus asesinos han vivido 35 años
sin que la justicia los haya tocado. Nada, nadie, nunca podrá botar y borrar esta mancha de sangre y nuestra historia. Debajo de la tierra no estás dormido, hermano, compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla, la raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día, y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán las manos del humilde, llegarán sembrando. Escuchábamos las voces del grupo Quilapayún en una canción dedicada a Víctor Jara, Con el alma llena de banderas. Y el propio Víctor Jara cantó Plegaria a un labrador. Latinoamérica, tribuna del canto social y folclórico, símbolo ineludible de la memoria histórica de los pueblos desde el Río Bravo hasta la Patagonia. En nuestro programa Latinoamérica está presente, con sus cantos lleno de amor por su pueblo, el inmortal Víctor Jara, que está constantemente palpitando en la conciencia
de un pueblo que no se rinde. Recordemos el 16 de septiembre de 1973, últimos momentos del gran Víctor Jara. Se cumple 47 años de ese espantoso acto de la derecha chilena al servicio del imperialismo yanqui. Es nuestro humildísimo homenaje a uno de los artistas fundamentales de nuestra América. Y son los cantos latinoamericanos que están presentes para resaltar la voz de Víctor Jara. Por eso se hacen presentes en nuestro programa Latinoamérica nuestros cantores de esta América morena, quienes siguen cantándole. Aquí tenemos de Argentina a Quinteto Tiempo, de los venezolanos Otilio Galíndez y Roberto Tot, el tema A Víctor. Y después con el grupo Ahora de Venezuela, Su voz no será callada. No puede borrarse el canto con sangre del buen cantor. Después que ha silbado el aire los tonos de su canción, los pájaros llevan notas a casa del trovador. Tendrá que callar el viento que dice lucha y amor. Tendrá que callar el río. Tendrá que secar el mar que inspiran y dan al hombre motivos para cantar. Latinoamérica, con Carlos Ricardo Cisterna. En el estadio de Chile apresaban el honor los chacales de uniforme, siervos del yanqui opresor. En medio del desconcierto se oyó de pronto una voz, era la voz del poeta, cantor de revolución. Víctor Jara era esa voz, voz de cantor.
amor que cantaba a sus hermanos infundiéndoles valor. Un buitre se hizo presente con reluciente uniforme y estrellas en las solapas, y mandó a buscar la voz, sus manos y la guitarra. A empujones lo llevaron al sanguinario animal que con filo de hacha en manos cortó los dedos a el hombre, creyendo que de esta forma su canto iba a silenciar. Luego llovieron los golpes, insultos y escupitajos, y los rapaces, caramba, ensañaron su rencor en el poeta cantor que sufría desplomado, transformado en un guiñapo, se incorporó tambaleante con sus dedos mutilados y su corazón sangrante, mientras el buitre oficial con un violento empujón decía: canta, ahora cantas, si aún te queda valor. Se hizo el silencio presente al ver sangrante al cantor, y se oyó su ronca voz: a ver, compañeros, démosle gusto al señor. Y un coro de muchas voces empezó altivo a entonar un canto de Chile libre en su unidad popular. Los feroces asesinos no pudiendo soportar al hombre que agonizando no lograron doblegar, y la metralla servir con su aguijón asesino desgarró carnes y entraña, robando el último aliento al poeta hombre cantó, ejemplo de valentía que ante su pueblo moría, que ante su pueblo moría defendiendo su nación. Víctor Jara era esa voz, voz de campos y sudor, que cantaba a sus hermanos infundiéndoles valor. Escuchábamos al grupo Ahora de Venezuela y su vibrante canción Su voz no será callada. Y de los venezolanos Otilio Galíndez y Roberto Todd, con el grupo argentino Quinteto Tiempo, el tema A Víctor. Y de esta forma, bueno, estamos concluyendo una edición más del programa Latinoamérica que hacemos para todos ustedes, Jesús Quispe, Marco Sarmiento y que les habla Carlos Ricardo Cisterna. Pero para finalizar, tenemos una canción con el grupo Iyapu, Vuelvo para Vivir. Pero antes de escuchar al grupo Iyapu, les tengo estas palabras de la diputada chilena Carmen Herz, que sintetizan todo el horror de ese 11 de septiembre
de 1973 en Chile. Carmen Hertz dice: el 11 de septiembre de 1973, sectores políticos sediciosos y generales rastreros, financiados generosamente por Estados Unidos, derrocan al presidente constitucional Salvador Allende, restauraron la sociedad oligárquica y desatan una venganza sanguinaria y feroz contra el pueblo chileno que dura 17 años. Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Thank you.
Esto fue Latinoamérica. Un encuentro con los valores humanos, geográficos y musicales de nuestro continente. Latinoamérica, con los poemas y cantares. Todo nuestro canto, en una sola voz. Latinoamérica. Latinoamérica, con los trovadores de la canción necesaria. Producción y conducción de Carlos Ricardo Cisterna. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pájaro y flor, que no muera la esperanza, ni el combate ni el amor.